Acá está la entrada del equipo argentino. Así entra, caminando desde el hotel con el negro Cazón. Escúchame. Y así, así entra Francia. Bueno, esa es la diferencia entre la humildad de un equipo sudamericano y un equipo campeón del mundo y olímpico. Ya vamos a entrar a un estadio que no sé si alguno sabe qué significa, así que disfruten de esto. La cancha de River. Sube la cancha de River. ¿Cómo ahora después juegan en Luna y acá qué pasa? Hay que volver. Hay que pellizcarse un poquito. Hay que volver a Femegal. A muerte, o sea que somos de barrio, nosotros a muerte. Muy buen entrenamiento, los chicos se divirtieron, vinimos todo perfecto. Estaba un poco nervioso el entrenador. Así es un partido. Así comenzamos de una manera especial este capítulo número 12 de Mano en Mano, nuestro programa, el del handball argentino en Teis Sports, siguiendo de cerca a la selección argentina en este viaje por París, en este cuadrangular que jugó y en la intimidad pudimos conocer cosas de lo que fue, por ejemplo, el vestuario, el viaje, algunos detalles que nos permiten conocer un poco más de esta selección argentina a la que vamos a seguir porque faltan apenas 3 días para que comience el campeonato del mundo. En Suecia también nuestras cámaras, la cámara de Mano en Mano, y gracias a la gentileza de los chicos de la selección vamos a estar compartiendo mucho de lo que ustedes vieron recién de lo que ocurrió en París. Pero para arrancar formalmente ahora sí este capítulo número 12 de Mano en Mano, queremos meternos en el juego, en este maravilloso torneo cuadrangular de París-Bercy que tuvo por primera vez en su historia como invitado a Argentina, como para demostrar un poco lo que ha significado el crecimiento y lo que hoy es respetado el seleccionado nacional puertas afuera, junto a Francia, junto a Croacia y junto a Corea. Un partidazo hizo Argentina ante los locales, sorprendiendo a muchos y perdiendo por muy poco. Después, Daddy Gallardo eligió guardar algunos secretos de lo que va a ser el choque justamente del próximo viernes frente a Corea y perdió el tercer lugar a Argentina en ese partido. Vamos a compartir lo que fue el juego de Argentina en París-Bercy. Qué manera de empezar, ¿eh? Cuánta confianza. Y definió con rosca también, ¿eh? El ataque que sea ordenado. Respeten lo que dice el central. En el segundo, el lanzamiento, pega en el palo Iniesta, le sale a Argentina. Pase de Agustín Vidal. ...30-27 el resultado final. Se nos va el partido por el tercer puesto, se lo quedó Corea del Sur. Resultado final, 32-25 para Corea. Un escenario maravilloso, un juego de Argentina que ante Francia estuvo a la altura, que ante Corea
como decíamos, sirvió para probar y para no mostrar demasiado las cartas de lo que será el primer duelo este viernes y que ustedes van a ver por Teis Sports en la apertura del Mundial para el seleccionado nacional. También sirvió para terminar de evaluar a los arqueros, lo único que restaba por saber. Finalmente el técnico Adri Gallardo se decidió por Matías Jules y Fernando García. Lionel Maciel, en este caso, quedó como jugador número 17 fuera de la lista de los que van a estar en el Mundial. Pero además de los partidos de Argentina, se jugó la final de este torneo, una final sensacional de lo mejor que hoy el handball mundial puede dar. Francia, el ganador de la triple corona mundial, europea y olímpica contra Croacia. Un poco uno de los equipos que viene a tratar de quitarle, de robarle ese lugar que tenía hasta hace muy poco tiempo el equipo comandado en la cancha por Ivano Valić. Una final a la altura de las circunstancias, perfectamente puede ser el anticipo de lo que podría ocurrir en Suecia como una final del mundo y que aquí te la mostramos. Bajada a medias de Alilovic, la pelota se le mete la bronca del arquero. Across my chest and I dream of you with someone else. 5 segundos, hay que pasar y lanzar. Mete el lanzamiento, Valić, enorme. Thierry Omeyer, señoras y señores, Francia se queda con el título en casa. Le ganó a Croacia 28-27. Un momento especial para todas las selecciones, no solo la mayor que está por jugar en Suecia, los juniors viajaron a Portugal y los juveniles acaban de llegar de Qatar, donde fueron invitados a un torneo muy particular, a un país diferente y en la previa de lo que va a ser también el Campeonato del Mundo que se va a realizar a mitad de año de este 2011 en Mar del Plata. El chino Fernando García, el técnico de este equipo, nos cuenta esta experiencia. De la experiencia fue muy positiva y de la parte social también, porque bueno, sumamos las dos cosas, que para es un país que no es occidental, o sea que para nosotros era raro en sus costumbres. A los chicos también esa parte también fue positiva porque vieron otras cosas que no estaban acostumbrados. Nosotros habíamos ido a Túnez, que es un poquito parecido, pero bueno, esto es un poquito más, mucho más musulmán, entonces es más raro. En la parte social, los tipos son muy, muy estrictos en su manera de vivir, sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres están todas tapadas, o sea, son árabes, están tapadas. Los hombres también tienen una manera diferente de vestirse. La comida también es bastante diferente, o sea, en los costumbres son diferentes a lo que es la parte occidental. El hotel era 5 y me quedo corto en el sentido de que 5, pero 5, 5, ¿entendés? O sea, y vimos hoteles de 6 y de 7 estrellas. Jugamos contra 2 equipos europeos que nos sirvió porque pudimos medir fuerzas y nos dimos cuenta de que realmente sabíamos que era difícil, pero tomamos conciencia de que estamos cerca y que podemos jugarle de igual a igual sin ningún tipo de problema. Aprendés los movimientos, tácticos. No sabemos quién nos va a tocar en la zona en el Mundial, pero sí nos sirve para... O sea, sabíamos que Eslovenia y Suecia vienen en Argentina y Qatar, que es el campeón asiático, viene en Argentina. O sea, tenemos una base, te vuelvo a decir, de 25, 22 jugadores. De esos,
puede ser cualquiera de los 16, tampoco es tan amplio, o sea, tiene que contar cómo va a llegar ese momento, si no está lesionado, si está bien de la cabeza, juegan un montón de cosas, ¿no? Jugaremos un torneo unos 10 días antes o 7 días antes de empezar el Mundial y eso nos va a servir para bajar un poquito los decibeles y bueno, después encarar el Mundial y pasar de zona y meternos entre los 8. Un año muy especial el 2011 para la selección argentina de handball. Todos tienen muy claro cuál es el objetivo. Llegar a octubre a Guadalajara a la chance de ser olímpico de la mejor manera. Y por eso, por más que no se desprecie un campeonato del mundo, no es otra cosa que una etapa de preparación rumbo al sueño del handball de ser por primera vez olímpico. Fuimos hasta Ezeiza a despedir al seleccionado argentino hablando sobre lo que significa este campeonato del mundo de Suecia y este año que comienza. ¿Cómo se prepara para el viaje? Bueno, muy bien. Sobre todo tranquilo porque el equipo va en óptimas condiciones, no hay lesiones, bien preparado. Yo creo que es uno de los mejores momentos que tenemos en este ciclo nuestro de trabajo. El equipo está muy bien. Y va a ser duro los primeros días, sobre todo porque cuando anochece ya son las 4:30 de la tarde, bajás el ritmo, bueno, el frío obviamente no le gusta a nadie y te cambia absolutamente todas las condiciones de entrenamiento, el ritmo de vida, la comida, el uso horario, tenemos que estar 4 o 5 días para dormir bien. Es un cambio brusco. Bien que venga a despedir, ¿no?, compañero del equipo. Por supuesto, además un referente del handball argentino. ¿Qué, señor? ¿Cómo lo ve? Oh, bien, yo creo que les va a ir bien. Apuntando al objetivo fundamental que es Guadalajara y esto es un gusto que se van a dar y que va a funcionar bien, que el equipo va a estar bien planteado como para conseguir el objetivo de estar entre los 12 primeros. Debe ser lindo para el grupo, ¿no?, que vengan jugadores que quedaron fuera de la lista y que vengan, ¿no?, para acompañarlo. Sí, cuando jugamos contra Brasil la gente se dio cuenta que acá hay 20, 25 jugadores que formamos un equipo. A veces viajan unos, a veces viajan otros. Pero en realidad el equipo no es solo de 16 personas, somos mucho más. Como te digo, esto es preparatorio a los Juegos de Guadalajara, ese es el torneo que tenemos como meta. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias por estar. Durante todo el campeonato del mundo de mano en mano hará una cobertura especial, siguiendo el juego y siguiendo obviamente desde adentro al seleccionado nacional. Y los partidos se van a ver también por Teis Sports. Ya el próximo jueves, Suecia contra Chile, partido inaugural, y el viernes el primero de Argentina frente a Corea. En un rato, más de mano en mano, después de la pausa.